El plan padrino quebradas vinculará a empresas, centros comerciales, almacenes, bancos y a la ciudadanía en general para la apropiación de una de las más de 4.200 cuencas, un parque o una zona verde de la ciudad. Esto evitaría inundaciones como las que se presentaron el fin de semana pasado. Protección de, 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 de las cuencas, de retirar escombros, de retirar residuos. Pero más que eso es evitar que a las quebradas vayan... Eh, todas esas basuras que llegan. Si no van basuras a las quebradas, nosotros no tenemos que limpiar. Es una fórmula así de sencilla. Nos quedamos con el eslogan. Medellín, la tacita de plata, pero es que esa tacita de plata la tenemos que brillar, esa tacita de plata la tenemos que mantener entre todos. El Departamento de Gestión del Riesgo ha detectado 80 puntos críticos, principalmente en las comunas 1 Popular, 8 Villahermosa, 13 San Javier y 3 Manrique, esto por posibles represamientos y movimientos en masa por saturación de suelos. Dagret ha emitido 1.800 recomendaciones de evacuación a familias de las zonas aledañas a las quebradas. Las quebradas están siendo afectadas. Eh, por el vertimiento de escombros o el vertimiento de, de materiales de residuos sólidos. Las intervenciones serán con personal de envarias. Esta entidad suscribió un contrato con EPM para limpiar alcantarillas. En seis meses se han limpiado 19.200 sumideros. La invitación es a la separación de residuos en sitio. Medellín tiene picos de hasta 3.000 toneladas diarias de basura que se trasladan al depósito La Pradera.